Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. You're fine, excellent. It's really nice to see you. Really nice to see you again. Okay, as you may see, today is Thursday. Ya, primera semana. Como si nada se nos fue, imagínense, Thursday. Así que vamos a prepararnos para el tema que tenemos ahora. Vamos a dar dos minutitos para esperar a sus compañeros, hacer el repaso y empezar el nuevo tema. In this class, we are going to have a section number two. Nos corresponde la sección dos. Aquí vamos. Okay. This is class number four. There we go. Okay, vamos a la plataforma. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Ya completamos las actividades? ¿Será que hay alguna que nos hace falta o que nos está dando problemas? Sí, solicito permiso de no encender la cámara porque estoy en una reunión familiar. Vale, perfecto. Gracias por el esfuerzo de unirse a la clase también. Perfecto. Vale, gracias, teacher. There we go. Mientras se unen los demás compañeros, déjenme revisar la sección número 2. Aquí vamos. Ya vi que algunos ya se unieron. Ya veo que estamos entrando. Eso me gusta. Justo a tiempo, ¿ok? Just on time. Así no nos perdemos ningún minutito de la clase. Ok. Remember, you can also have your English notebook. Es importante que tomemos nota de lo que vamos viendo. Así, si yo quiero hacer un repaso del contenido de esta semana, sé dónde encontrarlo. Y si no, pues también tenemos la plataforma. La plataforma nos sirve para repasar contenido. Acordémonos que el inglés es algo constante. Si no lo practicamos, se nos va olvidando. En este caso, las estructuras gramaticales, la pronunciación. Les pregunto, did you practice the alphabet? Did you practice numbers or not? ¿Practicamos? Sí, teacher. Muy bien. There we go. Okay, I already have 90 students. That's okay. Just on time. It's time to start. Let me show you the topic for today. Dijimos que era la clase número, class number. Class number four. Look at the topic. Section number two. There we have three topics. Vamos a combinarlos. Tenemos in section number two, what's this? Ese es el nombre de la sección. ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? And the topic that we are going to have is this and these. This and these. And also, yes, no, and were questions with the verb to be. This is class number four, and this is the topic for today. Very good job. Let's see, let's practice. Okay, let me ask. First, no olvidemos las indicaciones, cameras on, nombre completo, veo algunos con un nombre y un apellido, no. Write your full name, please. Two names, two last names, okay? And of course, have your cameras on. Here we go. Let's see, Hector, Hector Adalberto, is Hector already in the class?
Okay, Hector. You see, I guess he's not there. Glenda, is Glenda Elizabeth in the class? Glenda. Ven, eso pasa. Cuando veo camaritas apagadas, no sé si están ahí o no. José Enrique, let me ask José Enrique. Teacher, lo siento, no podía activar el micrófono. Okay, don't worry. Luego va con Héctor. José Enrique, what is your cell phone number? Let's practice. What is your cell phone number? Los dos nombres y el apellido. No, right now, just your cell phone number. Deletreado, perdón. Ajá, exactly. Spell your cell phone number. Y el número. Okay, comienza con cuál. Just your number, cell phone number. Okay. Sería 7. Ah, but that is Spanish. Sería, it's Spanish. It's 7, 9, 5, 7. ¿Quieres 7, 10, 0, 8? Oh, me dijo que era cero, ¿verdad? Exactly. ¿Perdón? Remember, we don't say zero. We say oh. Go, please. Zero. Okay. One more time. Number. Uh-huh. Otra vez. One more time. El number. Es 7, 9, 5, 7, 2, 0, 8, 0. Okay. Interesting. Okay. Hi, Gloria. Gloria Carolina, how are you? Hi, fine, teacher. You're fine. I'm sorry. What was your last name again? It's Martinez Arce. Muy bien. Todavía recordamos esa pregunta. And what is your cell phone number? It's 7081. 0853. Excellent. Thank you. Thank you so much. Fatima, Fatima Elisa, how are you? Hi, how are you? Sorry, what was your last name again? It's Marroquín Mejía. Marroquín Mejía, and how do you spell your name? As F A C-E-M-A, perdón, C-A. E-M-A or I-M-A? F-I-T-E-M-A. Okay, wait. Copo mi pizarra. Otra vez, lo que yo escuché, vamos, F. F-A-T-E. Sorry, no, it's not E. It's not E? No, give me one second. It's A. It's A. Yeah, no, it's E. I, perdón. I. I. Yeah, yeah. Sorry, acordémonos, I am. I. Yeah, yeah. I am A. Hey, muy bien, Fátima, that's it. Very good job. La idea es practicar. Entre más practiquen, no van a confundir las vocales, right? Yeah, yeah. Let me see. Héctor, ¿y si estamos listos? Héctor. What is your cell phone number? Mientras se lista con el micrófono. What is your cell phone number? My number is 78 73 9 5 9 3. Wow, very long. One more time. Can you repeat that, please? My number? Yeah, please. Okay. Yours, please. Okay. 7. Okay. 7 3. Sorry, teacher, sorry. It's 7, 8. Okay. 7, 3.
9597. Así es. Very good job. Yes. 7873-9597. Okay. Muy bien. Yes. Excellent job. That is your cell phone number. There we go. Keep on practicing, okay? Keep on practicing. Entre más practiquemos, más se nos va a quedar, right? Edith, can you spell your name? Can you spell your name? Hi. Spell your name. Sería it, E-D-I-T-H. There we go. And what is your cell phone number? 6-0-6-6-0-2-6-4. There we go. Muy buenas respuestas. Respuestas completas. Excellent job. Así tenemos que responder. It's. There we go. Okay, let's go to the platform. Vamos a ver algunos ejemplos. Vocabulary. We have some vocabulary that we are going to use in this class. What is or what's in your bag? ¿Qué hay en su bolso? What's in your bag? Here we go. Let's practice. Books. Okay, otra vez, creo que no se escucha. A dress book. A hairbrush. Let me go back. A wallet. Aquí vamos. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. One more time, let's practice again. Aquí vamos. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, probably hay mucho de este vocabulario que ya ni siquiera existe, right? ¿Cuáles identificaron? Algunos que ya ni siquiera los usamos. Address book. Look. CD player. CD player. Do you have a CD player in your bag? ¿Será que tenemos un CD player en nuestras bolsas? No. Not right. Not anymore, teacher. Come on. Actualicémonos. So, don't worry. Como les dije, a veces puede ser una versión más actualizada la que a veces ponemos en la clase como ejemplo, but don't worry. Now, this is just vocabulary. Pensemos qué cargamos en nuestro backpack o en nuestra cartera, in our bag, or in our pockets, en nuestros bolsillos. Look it's at this vocabulary. Place, makeup, necklace. Oh, makeup. ¿Qué más? Vamos, pensemos en vocabulario. Yo sé que tenemos vocabulario con eso. Identity card. Ah, ok. Identity. My glasses. Card, your glasses. Glasses. Ajá, glasses. What else? El cell phone. Your cell phone. Cell phone. Cell phone. Mm-hmm. The notebook. Ah, the notebooks. Yes, somos estudiantes. Not, in my case, I always have a notebook. Siempre ando cargando un cuaderno, you know. How do you say crema? Crema para las manos. Sería decir hand, que es manos, y cream. Hand cream. Hand cream.
What else? Pensemos un poquito más. What else do we have? Ya les enseño la imagen. Water. Water. Water, okay. Wipes. Wipes. Very good job. Wipes. We have wipes. Some pencils. Pencils or pens. Muy bien. What else? ¿Qué más? What else? Gel antibacterial, ¿cómo se dice? Ah, por ahí vamos. Sanitizer. Sanitizer. O decimos alcohol gel, you know? También se dice así. Alcohol gel, gel. Yeah, that is already in English. Look at this one. Esta tal vez es una versión más actualizada. What do you have? What do you have in your bag? Don't forget. Aunque ahora ya casi nadie usa las face mask. Face mask. In my case, I always have a face mask. Okay. And also sanitizer. Decíamos sanitizer gel. O alcohol gel también le llamamos. Hand sanitizer gel. Books. Chewing gum. Chewing gum. In my case, I have chewing gum. What is chewing gum? ¿Saben qué es eso? La voy a ir chicle. Señalando. Chicle. Goma de mascar. Goma de mascar. Here está. Camera. Probably we don't have a camera because we have the camera in the cell phone. Así que ya no andamos cargando camera. But earphones. Do you have earphones in your bag? Yes, right. Earphones. Aunque ahora ya son más avanzados, ya casi nadie tiene de estos earphones. Tenemos inalámbricos, earphones. As you said, como dijeron, pen or pencil. A cable or a charger, un cargador. ¿Se han fijado que siempre andamos el cargador? ¿Cómo decimos cargador? Charger. Se lo voy a escribir aquí. Charger. Charger. ¿Se alcanza a ver o lo escribo más grande? Charger. Sí, sí se ve. Yeah, too small, right? Un poquitito más grande vamos a hacer. Charger. Cable or a charger. Cargador para mi teléfono. Snacks. Snacks. Siempre andamos. Snacks. The wallet. Importante. In the case of women, casi las mujeres siempre andan the wallet adentro de la cartera. Men, they have the wallet in the pocket. Andan su billetera en su bolsillo. Pocket. Pocket. Antes de continuar. Bag. Pocket. Y backpack, pongamos. Backpack. Tenemos diferentes tipos de bolsos o lugares donde guardar. Miren. Bag, pocket, backpack. Tenemos las más pequeñitas, las purses. Muy bien. Purses. Son carteritas más pequeñas. Como la de el maquillaje, ¿se han fijado? Purses. Así, ese tamañito. Okay. Backpacks son más grandes, obviamente. Y los backpacks. Los backpacks están o contienen muchos. Pocket, bolsillos. El backpack pocket. Tiene muchos pockets, bolsillos. A los bolsillos del pantalón también le llamamos pocket. Pocket. Y cuando nos referimos a bag, es casi siempre una cartera, una bolsa grande. Yes. Wilson, tell me. Dinero, money. Ah, money, tenemos dinero por acá. No, ¿verdad? So it's important, yes. Money, money, we have money. ¿Qué más? Aquí adentro del wallet andamos. Money. Money. Esa es la categoría en general, dinero. Las monedas se llaman coins y los billetes se llaman bills. En general. Bills. 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 Makeup. A journal. Esto es como un diario, una agenda. Band-aids. Band-aids.
curitas. Yeah. Aquí, water bottle. Es lo opuesto. Bottle of water. Botella de agua. Water. No va primero, sino que bottle. Bottle of water. Miren. Portable charger. ¿Saben qué es una portable charger? Una batería de cargar. Ajá, ajá. Y será portable charger. Muy bien. Of course, we have the phone. The phone. Your keys. Hair pins. Los ganchitos para el cabello. Hair pins. Sunglasses or glasses. Lipstick or lip balm. Las wipes. Aquí están, miren, toallitas húmedas. Wipes. And also sí, hairbrush. Sí. Hairbrush. Okay. Hairbrush. And face mask. Hand sanitizer helps. Esto es solo por darles idea de vocabulario, ¿ok? What is in your pocket? What is in your pocket? Dentro. Mm-hmm. Miren, esta palabra es muy importante. In, adentro. Your pocket o bag. Pongamos la categoría en general. What is in your bag? ¿Qué hay en su bolso? Veamos, let me ask Jorge Alberto. What is in your bag? Or in your backpack. My cast. Mm-hmm. My phone. Mm-hmm. One pen. Okay. Money. Money. Bills. Bills. Mini book. A mini book. Or small book. And how do you say peine? Peine sería este. Brush. Airbrush. 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 Mm-hmm. Airbrush. Okay. And. And do you have this in your backpack? A face mask? Maybe. See, face mask. Okay. Face maybe. Mask. And this? Yeah. Hand sanitizer help? No, no andan cargando no. Ya. No. Okay, no. Very good job. Now, Jorge, escojamos a una de las chicas de la clase y preguntémosle, what's in your bag? Or what is in your bag? Okay, why a minute. Gloria Carolina, okay. What is in your bag? Gloria. Hi, well, I have a book, I have a earphone, pen or pencil, I have a cable, yes, a wallet, makeup, of course, mm-hmm. My keys, my phone, a bottle of water, okay. And sunglasses. And some glasses, wow. ¿Cuántos ítems, dijo ella, cuántas cosas tiene en su backpack? Comparemos Jorge and Gloria. ¿Quién tiene más cosas en su bag? ¿Girls or boys? Girls. Why? ¿Por qué es eso siempre? ¿Do we need them? ¿En serio necesitamos todo lo que andamos? Somos vanidosos. No, right? Es por si lo necesitamos, es por si acaso, pero nunca lo ocupamos. In my case, you know, I don't have a bag. I always have a backpack. Siempre tengo un backpack. Ya no uso carteras porque siempre ando tantas cosas. Ando mi laptop, the cell phone, my agenda, umbrella. Tantas cosas y que no ocupamos nada al final. Ok. Ya vamos a hablar con sus compañeros. What is in your bag? What's in your bag? ¿Qué hay en su bolso? Vocabulario extra, algo más que se les venga a la mente, que podamos agregar a nuestro vocabulario. Perfume. Ok, perfume. Uh-huh. ¿Qué más? O nos quedamos con ese vocabulario. I guess, right? It's very complete. Está muy completo, creería yo. Very complete vocabulary. Now, look at this. Yes, Nicole, do you have a question? Yes, en este caso para decir
tengo o hay. Por ejemplo, en mi bolso hay, tendría que ser in my bag there are, algo así, no. Uh-huh. Así tendría que ser. There is and there are, muy bien, sí. Ya vamos a ver ese ejemplo. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo respondo a qué hay en mí? En mi bolsa, no solo diciendo el nombre de los ítems, sino formando oraciones completas. Pero primero, let me check the attendance. Vamos a revisar la asistencia. Say here or present. And let me see. Veo que de la plataforma solo hay 2, 3, 4, 6, 9 estudiantes que han completado la sección 1 y 2 estudiantes que han completado la sección número 2. Ok, así que tenemos que meterle a los ejercicios. So, let me see, Jacqueline. Una preguntita. Jacqueline es la única que lleva 100 y 100 en cada sección. Tell me. Tengo una pregunta, coach. Este, solo los cuadernitos y los lapicitos salen así, ¿verdad? Con el verdecito. La figura del video no salen así o así. Sí, fíjense que si la van reproduciendo, si hacen esta acción, miren, van a ver. Ajá. De reproducir. Si la van como pasando, pasando, se hace, se pone el chequecito. Let me see. Ajá, yeah. Esa era mi duda. Tell me, una pregunta, teacher. Uh-huh. No sé si se puede o tengo que. Claro, claro. Dígame. Sí. Ah, este, yo ya completé los dos. El primero, ya los completé. Totalmente. Ajá, 100%. 100%. Sí. Siento. ¿A qué hora lo hizo? Ahora lo terminé como a la 1. Ah, ok. O las 2. Ajá. ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces hacen la actualización, porque no soy yo quien nos revisa, tipo 8 o 9 de la mañana, ajá, 8 o 9 de la mañana, hacen la revisión e ingresan las notas o nos dejan saber a nosotros como teachers quienes han completado a esa hora. Si ustedes trabajan durante todo el día, sería hasta mañana que ellos actualicen, but don't worry. So, excellent, Edith, muy bien. Vale, les decía antes de pasar la lista. Tell me, dígame. Teacher, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Diana and then Fátima, yes. Ok. Teacher, fíjese que yo ya completé al 100% la plataforma y lo hice ayer en la noche. Tanto la sección 1 como la sección 2. Ok, ayer en la noche. Sí. Incluso la tomé captura, por si acaso. Muy bien, eso es ser muy cuidadoso. Let me see, Diana Escobar Hernández, right? Sí, Diana Gabriela Escobar Hernández. Aquí me parece, sí, es verdad, aquí me parece. Homework 1 y Homework 2, aquí está. Muy bien. Ah, pues sí, ya está actualizado. Ah, pues sí, ah, pues gracias. Excelente. Teacher, igual yo, por favor, cree que puede revisar, por favor. Veamos los apellidos. Velado López. Velado. Yes, también aquí me parece ya. Muy bien, excelente. Ok, muchas gracias. Ok, don't worry. No se preocupen, chicos. Estamos apenas en la primera semana. Vamos con un buen progreso, la verdad. Veamos mi clase. Andrea Michelle Espinosa Márquez. Mande. Ok, la lista. Present. Say present, please. ¿Que me presente? No, estamos pasando la lista. Perdón, presente, me perdí, lo siento. Don't worry, no, no hay problema. Andrea Nicole Ramos Rodríguez. Present. Muy bien. Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elías Alvarado. Diana Gabriela Escobar Hernández. Present, teacher. Elmer David Aguilar Aguilar. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Present, teacher. Okay. Glenda Elizabeth León Barrientos. Gloria Carolina Martínez Arce. Present. Okay.
Héctor Alberto Velado López. Present, teacher. Present. Okay. Iris Yolanda Calderón Aldana. Present, teacher. Very good. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Here. Jorge Alberto Ramos Erazo. I'm here, teacher. Very good. José Enrique Orellana Arana. Present, teacher. Okay. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Okay. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present, teacher. Okay. María Elena Ibarra Álvarez. Present, teacher. Miriam Edith Trigueros Hernández. Present, teacher. Okay. Sandra Carolina Méndez de Ábalos. Wilson Javier Flores Ramírez. Present, teacher. Okay. And Jenny Carolina Ardón Cruz. I don't know. ¿Revisaron el chat? Yo no he tenido el tiempo de revisarlo. ¿Será que hay alguien de los compañeros que haya escrito? ¿No? ¿Alguien justificando su ausencia o no? Not really. Siempre ayúdenme a revisar el chat, por favor. Chat de WhatsApp. Si no, continuemos. Let's continue. I was telling you. Les decía que una de las formas en que se vayan poniendo los chequecitos, miren como acá, es dándole acá en next. Next. Pero en mi caso, como voy reproduciendo los videos y se completa, se me pone el chequecito. Pero no se preocupen. Esto es lo importante. Las secciones de revisión son estas, ¿ok? Knowledge checked. Yes, Fátima, tell me. Estaba intentando hacer lo de la sección 2, la última parte, pero el video no me lo reproduce. So yo no puedo llenarlo. Vaya, vamos a hacerlo ahora en la clase. Recordemos hacer este ejercicio antes de que finalice, por favor. Para que lo haga. Porque no pude hacerlo. Yo estaba intentando el día entero haciéndolo y no puedo porque no me reproduce el video. El 2.12, ¿será este? Ahora le digo. Sí, el 2.12. Ajá. No sé si intentó abrir en una ventana externa, like this. Es un audio. Sí, sí es un audio para escucharlo y seleccionar las palabras correctas. Ajá. Pero no he podido escucharlo. Vale, don't worry, lo vamos a hacer ahora mismo, ahora en la clase para que nos quede ya completo, ¿ok? Very good job. Gracias, thank you. Let me see. What is in your bag? Look at these examples using this and this. Ya vamos a ver cómo se llama esas palabritas en inglés. Veamos los ejemplos que tenemos. Here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic Look is used. Look at the conversation. Listen. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera.
If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise. Okay, let's stop here and then we have this exercise. Don't worry. If you see, we have some pictures here. Con. Okay, just give me one. Okay, I'm sorry, my internet. Me desconectó un poquito. Deme un minutito, voy a conectar directamente el cable. Just give me one second. Internet. Let me see. Okay. Okay, me sigue reconociendo el Wi-Fi. Aquí está ya. Very good job. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Very good. Clear. Hoy día ya no estoy con Wi-Fi. Sí, se escucha bien. Vamos a ver. Si se fijaron en el video, es más que todo cómo responder. ¿En dónde está este y esos? Singular and plural. But before, antes que nos movamos a eso, you were asking me, me preguntaron cómo respondo entonces, what is in my bag, qué hay en mi bolso. Esa es una estructura que va a ir así, what's in your bag, les pueden preguntar. O, what's in your bag, les pueden preguntar también, what's in or on your, qué hay sobre su escritorio. Y ustedes describen o les pueden preguntar, what's on your bed? ¿Qué hay en su cama, digamos? O pongamos en su mesa. ¿Qué hay en su mesa? Y cómo vamos a responder a eso. ¿Qué hay? What is in your bag? What's on your desk? What's on your table? It is a pencil, singular. There are two pencils. Sí, quiero utilizar plural. Esto es solo por decir. Pencil es un ejemplo. Podemos reemplazarlo por there is o it is a notebook. Fíjense que podemos también decir there is, no solo it is. There is. Hay. Uno. Hay dos. Esta es una estructura. Y en el video, if you see in the video, we were discussing about this. Este es el ejemplo que nos daba el video. Usando la estructura con this y this. Este, esos. Y ahí nos da otra pregunta diferente. What's this? ¿Qué es esto? O nos podemos preguntar también. What are
these? ¿Qué son estos? So, in Spanish class, clase, ¿qué significa en español estas dos palabritas que tengo acá? ¿Qué significan? This es para referirse a algo en singular. Uno, para decir este. Este. This es para referirse a muchos, que serían estos o esos. Muy bien, entonces no nos olvidemos. Este, estos. Este. Y estos. Pero si se fijan, nos está indicando que los objetos están cerca o lejos. Cerca, tienen que estar cerca. Cerca, muy bien. Miren, near. Están cerca. Uno es para singular y el otro es para plural. Más adelante en la sección número 3 vamos a cubrir con plural. ¿Cuáles son las otras dos palabritas que ocupamos para plural? These and these. These and these. La pronunciación del plural es más larga. Se parece mucho. These. Corta. These. Es un poco más larga. ¿Ok? Veamos. Javier, Wilson Javier, ¿cómo leemos esta pregunta? La primera. What this? One more time. What this? What is? Ah, si se fijan, ocupamos la forma corta. What's this? One more time. What's this? Muy bien. Can you read the second one? ¿Puede leer la segunda, por favor? What are these? Ah, miren, más larga la pronunciación. Excellent. What are these? What is this? What are these? Primera parte del ejercicio que vamos a hacer ahorita es responder. What is in your bag? ¿Qué hay en su bolso? Eso puede ser backpack, puede ser un bag, o lo que ustedes anden cargando a diario. Les voy a enviar la imagen con el nombre de los o con el vocabulario de lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo. ¿Y cómo van a responder ustedes? ¿Cómo le van a responder a sus compañeros? What's in your bag? Depende. Si es singular, podemos decir there is a notebook. There is a wallet. There is a cell phone. Hay un teléfono, porque nos están preguntando qué hay dentro. Entonces, vamos a responder con la misma estructura. Hay una computadora, hay un cuaderno. ¿Y qué si hay más de dos ítems del mismo objeto que estamos hablando? ¿Qué vamos a utilizar? There are. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Preguntar a nuestros compañeros qué hay dentro de nuestra bolsa. ¿Ok? 5 minutes to practice. 5 minutos se van muy rápido. So, 5 minutes to practice. Ahorita les envío la imagen. What is in your bag? There is a notebook. There are 2 notebooks. Ese es un ejemplo. Ok, ¿recibieron la imagen? Did you receive the picture? ¿Le llegó la imagen? Yes or no? A mí no. Yes, teacher. Yes. No. Vale, bien. Ah, bien, teacher, bien. Recuerden, la pregunta es what's in your bag? Y utilicemos esta estructura. Las respuestas que tengo en esta parte, estas. It is or there is. Para cosas en singular. Y utilicemos esta otra respuesta para cosas en plural. What's in your bag? Y ahí están las respuestas.
Esa parte en azul la vamos a repasar como clase en general. No toquen esta parte en azul, solo esta pregunta y estas respuestas. Excellent. Let's go to practice. Hago parejas ahorita. Here we go. Okay, aquí vamos. Go. 5 minutes to practice. 5 minutos para practicar. Díganle hola a sus compañeros. Hi, how are you? Practiquemos todo lo que hemos aprendido. Here we go. Very good. Okay, I'm just missing José Enrique. Yes. Voy a preguntarme a mí. Okay. Solo que es, creo que se me escucha. ¿Qué quiero ver? Do you... Tienes que preguntarme, what is in your bag? Sí, lo que pasa es que casi no se escucha. What is your bag? Yes. There is a pencil, there is a notebook, there are two listing. It is make up, es maquillaje, ¿verdad? Sí. Y cuando dijo bote de alcohol, butter alcohol. No, era. Porque alcohol gel no uso, es puro alcohol. Ah, pues sí. ¿Verdad? Hand sanitizer, gel, así se llamaba. Hand viene de mano, pero, sanitizador y luego gel. Ese es el alcohol gel. ¿Y solo alcohol? Solo alcohol. Water, alcohol. Alcohol es alcohol. Ajá. Ah, pues sí, es solo alcohol. Solo cambia la pronunciación. Alcohol. Alcohol. Yes. Very good job. There are face mask. Okay. Ahora le pregunto, claro. What is in your bag? In my bag there is a wallet and there are money and bills. There is glasses and sunglasses. I'm sorry. E there is a mirror and there are I don't know. Cuando vas al gym, no usas towel. Okay. How do you say camisa? T-shirt. There is a t-shirt. There is a shoes. There is a short. Pants. Yeah. And there is no sé cómo se dice bolsa plástica. No sabría cómo decir. Plastic bag. Yes, plastic bag. Very good, Jenny. Plastic okay. Bag. And plastic bag. And that's it. Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. okay, Jenny. What's in your bag? My shoes and my notebook
Pen, pencil, eraser, my ear, earphone. Sí, así sí, ¿verdad? Earphone. No, earphone. O earphone. Earphone, creo que así es, ¿verdad? My cell phone charger. Creo que no. My, no sé cómo se dice documentos, documents, algo así. No sé. La ID card, la ID card. Okay. Quiero ver. Okay. Time to come back and time to practice. There we go. 5 minutos se van muy rápido. What's in your backpack? ¿Qué hay en su bolsón? What is in your backpack or what is in your bag? Let me have some volunteers. 2 voluntarios right now. 2 volunteers. Raise your hand if you want to participate. Me. Bien. Okay, Gloria. And Edith. Luego voy a tener a Jenny and Diana. No olviden ese orden. Vamos a ver. Gloria le pregunta a Edith. What's in your bag? Y luego Edith responde y luego cambiamos. Cambiamos el rol. Edith pregunta y Gloria responde. Go, please, girls. Go. Okay. Okay, what is in your bag? It is telephone. It is a wire. It is pencil. It is book. Makeup and the face in the face mask, parece que se dice el tapabocas. Mm-hmm. Face mask, very good. Face mask and money. Okay, so very good. Wallet, se dice la cartera. Wallet, muy bien. Wallet. And that's it. Very good, Edith. Don't forget, siempre digamos there is, there are, para que practiquemos ahorita la estructura. There is, there are. Edith le pregunta a Gloria, go please. What is your bag? What in your bag? Well, they are sunglasses. There is my cell phone. There is a charger. There is my hairbrush. And they are 2 books. Anyway. 2 books. Very good job. Excellent. Mm-hmm. Now, Jenny, you ask the question, and Diana, you're going to answer. Go, please. Jenny pregunta, Diana responde. Go. Diana, what is in your bag? This is my bag, my book. There is. Okay, sorry. There is my book. There is my earphones. There is my pencil. There is my charger. There is my cell phone. They are my keys. There are my scrunchies, las ligas para cabello. Mm-hmm. There is my umbrella. Solo eso. That's it. Okay. Now Diana asks the question. Okay. To Jenny.
Jenny, what in the bag? There is my breakfast. There is my lunch. There are my keys. There is my cell phone. There is my charger. There is my pencils. And there is my book. Okay, very good job, girls. Solo veamos estas en general, okay? There is a, y escuchaba que decían, there is my cell phone. La expresión there is significa I. Imagínense si traducimos there is my cell phone. ¿Qué estaríamos diciendo? Ay, mi teléfono. Ay, mi teléfono. ¿Ah? ¿Qué pensarían los demás? Entonces, la forma correcta es decir hay un teléfono. There is a cell phone. Y cuando nos referimos, digamos que andamos cargando dos teléfonos, uno personal y uno del trabajo. There are, y ahí podemos numerar two cell phones. O por ahí escuché que alguien cargaba mascarillas, 5 mascarillas. Podemos decir there are, miren, 5, ¿cómo decíamos mascarillas? A ver si se acuerdan. Face mask. Plural, porque son 5. Face mask. O sea, son así como plural, llevan la abreviación como con la S. Así, digamos. Sí, exactamente. En plural no, no hay forma corta. En singular sí, podemos decir muy bien. Ok, it's ok. Vale, entonces vamos a tachar las que no vamos a decir. My 5 face masks. Uy, aquí se me fueron 2. ¿Por qué? Porque si no la traducción estaría incorrecta. ¿Cuál tachamos entonces? ¿Del primer grupo? ¿Tacho la 1 o la 2? ¿Cuál es la correcta? La number 1 is the correct. Ajá, y esta no. No la vamos a decir, ¿ok? No olviden eso. Y del segundo grupo, ¿cuál es la correcta? Number 1, 2, or 3? Number one it's okay. Two. Muy bien. En number 2, it's okay. En number 3, okay. No. 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 Así respondamos en singular y en plural. Muy bien. Last exercise, el último ejercicio que tenemos. Utilizando la otra estructura que vimos en la clase, que sería this and this, para singular y para plural. Acuérdense, this and this, este y estos, este y estos. Let me make it bigger. Aquí está. Miren, tengo objetos en singular y objetos en plural. Objetos singular y objetos en plural. These and these. Mi pregunta es, what are these? ¿Qué son estos? What are these? Para plural. Para singular. Aquí vamos con las preguntas. Let me see. Iris Calderón. Muy bien. What is this, Iris? What is this? ¿Qué le pregunto? What is this, Iris? ¿Qué es esto? ¿Y cómo respondemos? What? Ah, pero ¿cuál es mi respuesta completa? This is a wallet. This is a wallet. Very good job. Si me preguntan con singular, voy a responder con singular. Si me preguntan con plural, voy a responder con plural. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso?
Let me see, yeah. Another one. Jacqueline Rebecca. Me pregunta Jacqueline Rebecca. Jacqueline, what are these? What are these? These are keys. Muy bien, keys. ¿Saben que keys suena igual que beso? Sí. Igual, la misma pronunciación. Kiss, kiss. ¿Ok? Así que depende del contexto, vas a ver si me están diciendo besos o llaves. Kiss, kiss, kiss. Very good job. Who else? Le pregunto a Catherine, Roxana y luego María Elena. Catherine, Roxana. Tell me, Catherine, what is this? There is an umbrella. Ah, sería there is or this is. No vamos a confundir. What is this? Escuchemos. What is this? This is an umbrella. Muy bien. This is an umbrella. María Elena, what are? Escuchemos. What are these? ¿Qué serán estas? What are these, María Elena? You are mute, your microphone, please. Por ahí vi que lo encendió, María Elena. Ibarra. Ok. Probably she's not ready. Tal vez no está lista. Let me see. Le pregunto a... Jenny, que sigue con la mano levantada. Jenny, Carolina. What are these, Jenny? What are these? This is a backpack. Ah, pero ¿será que solo un backpack tengo ahí o tengo dos? Backpacks. Perdón, ah, entonces, backpacks. Escuchemos mi pregunta. What are these? These backpacks. These are backpacks. Backpacks. Very good job. These are backpacks. These are backpacks. Andrea Michelle, tell me, what are these? ¿Qué son estos? ¿Cómo se decía lentes en inglés? Ah, clase, ayudémosle. How do you say lentes in English? Glasses. Sunglasses. Son de lentes en glasses. Respondamos. Y sunglasses. Ah, ¿será que solo un lente tengo o dos lentes? Ah, no, no, no. Dos, entonces sería... Ajá, these are sunglasses. Ajá, these are... Muy bien. These are... Así respondemos. Entonces, these are sunglasses. Muy bien. Who else? Me faltan... cuatro objetos. Le pregunto a... ¿Saben que cuando comparto pantalla casi no los veo a todos? Andrea Nicole, terminemos con este ejercicio. What are these? Andrea Nicole Ramos. What are these? These are... Uh-huh. No sé qué es eso, no se mira muy bien. Son unas USBs. ¿Saben cómo se dice USB en inglés? Pendriver. Ah, ajá. USB. No escuché bien. ¿Otra vez? Repeat that. Please. USB. It can be USB. USB. USB, ya está. USB. En ajá, USB. Okay. Pero son una o dos. These are USB. Muy bien, these are, excellent. ¿Qué me faltan? Laptops. Le pregunto a, let me see, a Brian Ernesto. Brian, what are these? ¿Qué son estas, Brian? Are these laptops? Okay, are these, pero esa es la pregunta, sería these are. These are laptops. These are laptops. And do you know, class, what is this? ¿Qué será esto? What is this? Window. It's a window. It's a window. Ahora, el último ejercicio. Nos vamos a tomar dos minutitos más si estamos a tiempo.
les pregunto, is this a window? No. No, it's not. Umbrella. Muy bien. Are these sunglasses? No. Is this a notebook? No. It's not. It's a wallet. Are these laptops? No. Yes. No son laptops. Muy bien. Entonces, si se fijan, esa parte quizás no nos detuvimos mucho, que era parte de nuestra unidad 2, saber identificar sí o no. Es parte de nuestra plataforma también, ¿ok? Sección número 2, sí y no. Traten de completar la sección número 1, la sección 2, si hay cualquier pregunta, acuérdense, ahí estoy en el chat y podemos completar cualquier ejercicio. Nos faltó el listening, pero escríbame por favor, ¿quién era Fátima, verdad? Y yo le voy a enviar ahí esa parte, ¿ok? Pero please, okay, ahí está mi número. Escríbame, Fátima, okay, okay. Lo siento, el tiempo se va volando, ¿sabes? Sí, yo sé. Ok, ¿verdad? Thank you. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Hasta cuándo? Monday. Don't forget to practice your English. Practiquen su inglés. Nos vemos hasta el Monday. Have a good Friday and a good weekend, ¿ok? Bye-bye. Good night. Good night to you. Bye-bye. Good night. Good night.